Ay, ya sé. Bueno, no, estoy bastante feliz, nerviosa. Creo que es una experiencia que no voy a olvidar. Esto de ser la segunda revelada me trae loca, pero muy feliz. Oye, ¿cómo te llegó la invitación? ¿Cómo fue todo esto, como el proceso? Fíjate que, pues, ¿se acuerdan que estaba en Las Estrellas Bailan en Hoy? Creo que di un poco, mucho de contenido y les llamó mucho la atención. Entonces tuve la suerte y gracias a Dios de que me llamaran. Recibí de repente, yo estoy en mi casa y de repente me dicen, Bri, te quiero, te queremos para la Casa de los Famosos México. Y yo, ok, lo pensé, honestamente, estaba encerrada 24 horas compartiendo con personas diferentes a ti, pues es una experiencia muy loca, muy diferente, pero pues nada, dije, vamos a aceptar el reto, que se venga lo que se tenga que venir. Oye, ¿no te da nervio? Porque ya son varias temporadas que muchos famosos demuestran su verdadera cara y si saben así. Ya, sí, pero siento que cada quien tiene su personalidad. Creo que esa es la magia, la esencia con la que tienes que entrar. O sea, no ir con otro personaje con el que no seas tú. Y evidentemente tenemos que tener en cuenta que no a todos les caemos bien. Hay muchas personas con las que podemos llegar al corazón de todos, pero otras personas con las que no van a estar de acuerdo. Entonces, creo que es algo que se piensa antes de entrar a la casa. Obviamente creo que hay una parte de mí que yo me conozco y sé que estoy muy tranquila con eso. ¿Qué crees que es lo que quieres mostrar y cómo te quieres mostrar frente a cámaras en un reality donde estarás pues básicamente 24 horas? Me quiero mostrar muy yo. Honestamente no quiero ponerme una máscara que no soy. No quiero tener un personaje el que no soy. Cualquier personaje que lleguen a ver de mí va a ser creo que totalmente transparencia. De mi parte. Convivir en sociedad con otros compañeros, pues hay cosas que soportamos, hay cosas que no. ¿Qué es lo que tú estás dispuesta a soportar y qué no en esta casa? Creo que cualquier humano en esta vida tiene que... no todos estamos de acuerdo a escuchar que te pongan límites en la vida, pero yo voy con eso. O sea, no quiero ser dejada de nadie, no quiero ser la criada de nadie. Al final voy a ser amigos también, voy a ser conocidos nuevos, voy a aprender de la personalidad de cada uno de los integrantes que estén dentro de la casa, que ya se han escuchado rumores, y no les voy a mentir, con una que otra persona por ahí me llevo, si es que es verdad los rumores, pero bueno, creo que pronto nos vamos a enterar yo, porque tengo mucha emoción de saber quiénes van a estar dentro de la casa. Oye, es un juego de estrategias, ¿ya has pensado en hacer alguna? Con Mario Besares ya tuviste contacto, que es fue el primero que salió a la luz. Y hasta Kuno, ayer nos dijo que va a ser uno de los integrantes. ¿No has pensado en una estrategia o algo? ¡Guau! Wow, no sabía eso que me acabas de decir. A Mario tuve el placer de conocerlo hoy. Honestamente no tenía mucha información sobre él. Lo poco que conviví con él se me hizo una gran persona y siento que también le voy a aprender mucho, igual a cada uno de los integrantes. O sea, creo que aquí van a tener una amiga, alguien real y alguien que pueda decirle las cosas de la cara sin lastimar a nadie. Dijiste que vas a hacer amigos, pero recuerda que Sergio Mayer lo primero que dijo, aquí no vengo a hacer amigos. Y bueno, amigos dentro de la casa se vuelven amigos del momento, ¿me entiendes? Pues obviamente para mí van a ser conocidos, pero todo puede llegar a salir de ahí, o todo puede inclusive cambiar saliendo de la casa. O sea, voy a ser amigos dentro de la casa, pues al final uno se convierte como en una familia, pero no olvido obviamente que hay estrategias, que es un juego, que no me voy a confiar de absolutamente nadie, y eso es algo yo voy por mi juego, yo voy por mí, por mis emociones, por mis sentimientos, por todo, y si llego a sacar una amistad de ahí casualmente, que no sé, o sea, todo puede pasar, estaría increíble, pero igual no voy a confiar en absolutamente nadie. ¿Cuál consideras que puede ser tu fortaleza o tu debilidad? Mi mente la he trabajado bastante, honestamente. Siento que una persona, ya lo había comentado, pero una persona con carácter fuerte es una persona que sabe
controlar sus emociones y no dejarse llevar por cualquier pleito de la mente de cualquier persona, porque cada mente es un mundo. Y no quiero hacer pleito, un show por absolutamente cualquier cosa. No voy en ese aspecto de tomármelo personal todo. Cada quien sabrá, cada quien tiene su mundo, cada quien tiene sus cosas. Pero siento que yo voy con la mente muy en claro de mí, de mi juego, de lo que yo quiero. Y pues al final que me haga a conocer de las personas que no tienen ese gusto de conocerme, ese placer. Igual a no todos les voy a caer bien, o a otros sí, pero espero que también mi personalidad o algo de mi historia les haga llegar a muchas personas en su corazoncito algo de mí. ¿Hay alguna actividad que no desees hacer? ¿Lavar trastes, lavar baños? El baño, sí. ¿Sabes lavar ropa? Yo vivo sola, soy una persona muy independiente, soy una persona muy limpia. Creo que puede que uno de los conflictos que pueda llegar a tener sea la limpieza, si alguien no lo es, porque soy muy, con los olores soy muy picky. Pues obviamente no quiero, ¿un qué? Un gas en el cuarto. Ay, Dios santo, bendito, no sé. Ya sé, no sé, voy a ser clara con cualquier persona que haga eso. Pero, digo, es natural, creo que nos vamos a acostumbrar. Solo espero que no haya algo tan pesado. Entonces ya muy pronto nos van a concentrar, nos van a empezar a... Pronto. Ya. ¿Cómo van ya? ¿Promocional? Ya, estamos, bueno, creo que esta semana la tengo muy llena. Voy a aprovechar igual en una semanita y media irme a la playa, porque es como mi lugar donde me puedo recargar antes de que empiece esta aventura loquísima.